they put a fish. How is the fishing here? Fish is good. Fish is good? Well, you buy an inlet, so you get a good flush of water. Yeah. The next inlet, Sebastian. Yeah. So you got a big gap there. They write a lot about in the paper that the distance between inlets, yeah, just not getting enough flushing, so we get a lot of growth, you get a lot of water dumped. Okay. And it's not doing. Okay. Bueno, amigos, pues hemos llegado aquí a Fort Lucy. Sinceramente se ve súper bueno. Aquí tenemos unos yetis, como pueden ver. Aquí tenemos unos yetis que viene siendo a donde vamos a pescar, ¿ok? Y nada, deséenme toda la suerte del mundo. Vamos a preparar, vamos a bajar todo, a ver qué tal nos... Y por lo tanto, vamos a hacer un recorrido, así que los dejo con estas bellas imágenes que estoy mirando yo aquí ahora, para que ustedes también lo puedan disfrutar, ¿ok? Bueno, amigos, pues hemos llegado aquí al lugar. Esto se ve bello, hay bastante calor, pero vinimos bien preparados, vinimos con la sombrilla, las sillas, ¿ok? Así que esperemos que el día salga bastante bueno. Mientras tanto, voy a empezar a tirar. Bueno, como han podido ver, se ve bastante movimiento de pescadores. Esperemos a ver por los peces a ver qué tal. Mientras tanto, voy a estar usando el mismo setup, un plomo de 4 onzas. Y lo vamos a acompañar con mi bolita roja.
miren amigos, qué buen pargo este. Okay. Vamos a mirar aquí cuál es. Es el mutón. Ok. Este es el mutón. Este me parece que está muy chiquito. Cuando lo venimos a buscar. Es el mutón. Ok. Vamos a buscarlo aquí a ver. That's in a snapper. Yeah, hold on a second, let me see. Ok. Tiene que estar más de 16. Vamos a medir. Está muy chiquito. Tiene 14. Miren qué bonito, amigo, pero está muy chiquito, ¿ok? Lo vamos a soltar. Mirámoslos a ver qué tal, ¿ok? Se nos cayó dentro de las piedras y se nos fue. Mucho hueco aquí. Esta sí está muy chiquita. Vamos a soltar. Miren qué belleza, pero está muy chiquita, ¿ok? Esas cuberas las estamos cogiendo con carnada viva aquí debajo de las piedras sin plomo. Déjenme echarme para acá para que no se me caiga de nuevo en las piedras. Hello. Bueno, amigo. That is good. Y la tienen. Es una cubera. Vamos a medirla, pero esta debe estar por las 11 pulgadas.
debería estar bueno, pero vamos a medir. Así que miramos a ver. Once pulgadas exacto tiene, así que está bueno. Bueno, está este barco. Miren, amigos, pues es un barco mulato. Tiene que medir más de 18 pulgadas. Vamos a medirlo, pero no creo. Yo creo que está muy chiquito. Igual. Tiene 14 pulgadas, tiene que estar por lo menos 18. Así que... muy bonito, pero tenemos que soltarlo, ¿ok? Hoy la técnica que estoy usando, usualmente pesco todas las varas con plomo. Como pueden ver, tengo las tres varas grandes tiradas con plomo grande, y por este lado tengo la vara chiquita sin plomo, pescándome aquí en la orilla de los yetis, ¿ok? Hasta ahora he cogido algunas cuberitas con ella. Siempre es bueno, siempre funciona.
amigos. Pues aquí tenemos otro parco más. Este está bastante... Este está bastante grandecito, pero aún así está muy chiquito. Vamos a medirlo a ver, ¿ok? Igual tiene 14 pulgadas, ¿ok? Tiene que estar 18. Está muy chiquito aún. Así que lo vamos a soltar, ¿ok? Tiene las 10 pulgadas, 10 y media casi. Está buena. Qué deshonra, amigos. El anzuelo es más grande que eso. Pues aquí lo tenemos, amigo. Muy bueno, va para el cooler. Bueno amigos, aquí relax, almorzando y con la cría de pollito detrás, ¿ok? Muy bonito.
amigos, pues es el último del día, porque sinceramente ya estamos recogiendo, ¿ok? Así que ya prácticamente nos vamos y este fue para despedir. Está buenísimo, vamos a medirlo a ver, ¿ok? Bueno, desafortunadamente tiene solamente 17. Bueno amigos, pues tiene 17 pulgadas y tiene que tener 18 para podérmelo llevar, así que lo tenemos que soltar, ¿ok?